Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a estas terceras jornadas académicas de literatura centroamericana en conmemoración del centenario del nacimiento del dramaturgo Carlos Solórzano y para el estudio de la producción literaria costarricense. Este evento se estará realizando hoy martes, miércoles, mañana miércoles 19, viernes 21 y sábado 22 de octubre. El Departamento de Letras, la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se siente muy agradecido por su presencia y por su compañía en esta conferencia. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Estefano Tedeschi. Él es licenciado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Roma, La Sapienza, doctor en estudios americanos por la Universidad Roma Tre de Italia, profesor titular en Sapienza, Universidad de Roma, de lengua y literaturas hispanoamericanas, donde desempeña su actividad docente en los cursos de literatura y de traducción. Participa en diferentes grupos de investigación en Italia, España y varios países latinoamericanos, México, Cuba y Guatemala. Sus áreas de estudio son la literatura del siglo XVIII, la representación de los aztecas en la literatura mexicana, las relaciones entre literatura y cine, el análisis de las traducciones y de la recepción de la literatura hispanoamericana en Italia. Ha publicado las monografías El redescubrimiento de América, la obra histórica de Francisco Javier Clavijero, de 2007, a la recherca del Última Utopía, la literatura hispanoamericana en Italia, del año 2008, y ha curado los volúmenes Mitologías prehispánicas y mitologías clásicas en las literaturas latinoamericanas del año 2017. Y en el año 2021, el texto Al abrigo del tiempo que me arrasa, Eliseo Diego en su centenario, en colaboración con Mayerín Bello. Le damos la bienvenida al doctor y dejo el espacio para escuchar la presentación del libro que se titula Miguel Ángel Asturias en Italia. El espacio es suyo, doctor. Muchas gracias y muy buenas noches desde aquí, desde Italia, ya que aquí ya hay 8 horas de diferencia con Guatemala. Y es un placer estar con vosotros y poder presentar este libro. Y agradezco a la Universidad San Carlos por haberme invitado a ese espacio y poder compartir con vosotros y con vosotras esta charla. El libro Miguel Ángel Asturias en Italia ha sido publicado por la Universidad Landívar a principios de este año, a finales del 2021 en realidad, y nace de un proyecto y de varios años de colaboración con la Universidad Landívar. Y quisiera aquí aprovecho para agradecer a Lucrecia Méndez de Penedo que ha permitido, ¿no?, la publicación de este libro. El libro nace también de mis estudios sobre la recepción de la literatura hispanoamericana en Italia, que ha sido, digamos, mi campo de investigación ya desde los años del doctorado. Y a partir de este estudio tenemos un catálogo, ¿no?, de las traducciones de los autores hispanoamericanos al italiano. En este catálogo, la ficha de Asturias es muy rica. Hay muchísimas traducciones de sus novelas, sus poemas, ensayos, y también aparecen textos que se publicaron en italiano a partir de 1964 y que descubrí nunca habían sido traducidos al español, o si se habían traducido, estaban prácticamente, eran desconocidos o no era posible localizarlos. Eran publicaciones ya
fuera de catálogo, fuera de cualquier distribución. Entonces, la idea que compartimos con los colegas y con los amigos guatemaltecos fue la de recopilar estos artículos, esos textos de Asturias, y el libro se presenta así en tres partes. Una primera parte es la introducción sobre las relaciones entre Asturias e Italia. La segunda parte son las traducciones de estos textos de Asturias. Y finalmente, la última parte es una parte bibliográfica en que se recoge toda la información sobre textos de y sobre Asturias publicados en Italia. Una sección que quizás van a leer solo los especialistas, pero que considero incluso la que más me costó como trabajo y también la más interesante para quien quiera seguir con estos estudios. Para presentar las relaciones entre Miguel Ángel de Asturias e Italia, voy a compartir una breve presentación que en que podéis ver también algunas fotos de Asturias en Italia y también portadas de sus libros traducidos en Italia. La relación de Miguel Ángel Asturias con Italia tiene un antecedente juvenil. Empieza en realidad en los años 60, su presencia en Italia, constante, pero tiene un antecedente juvenil en los años 20, cuando Asturias va a participar en 1925 en el Congreso de la Prensa Latina. Prensa Latina era una asociación periodística, él era periodista en esos años en París, y era un proyecto en realidad conservador, transnacional, que a partir de 1924 organiza una serie de congresos en varias ciudades europeas y americanas. Y Asturias participa en el Congreso de Florencia en 1925 y después viajará también a La Habana en 1928. El Congreso de la participación de Asturias en el Congreso italiano fue todo un evento para él. Él era un joven periodista y este fue su primer viaje a Italia. Aquí lo vemos junto con los otros participantes sentado, es el único que está sentado con un libro delante. Y sus viajes después, aquí lo vemos con otros participantes en el viaje a Egipto, y aquí otros con otros colegas en Madrid y en Florencia. Este viaje a Italia de 1920 será muy importante. Y él recoge sus contribuciones en el periódico El Imparcial, y ahora se pueden leer en el volumen de la colección Archivos, que recopila todas sus contribuciones. Él viaja a Génova, a Venecia, a Roma, donde visita las catacumbas y donde tiene la posibilidad de encontrar a Mussolini. Junto con los otros periodistas, Mussolini, que en ese momento es primer ministro de Italia y acaba de salir de una crisis política muy grave provocada por el asesinato del diputado opositor Giacomo Matteotti. Y Asturias dedica a este encuentro con Mussolini dos artículos. Son muy interesantes. No me
no me paro en este encuentro, pero lo que podemos ver es que él tiene la posibilidad de tener delante de él un dictador que, y este encuentro quizás no en los años siguientes lo recordará, ¿no? Cuando empezará a escribir la novela El Señor Presidente. Quizás este momento, el momento final de la entrevista, nos puede servir, ¿no? como una huella, ¿no? Como para ver qué huella deja este encuentro. Escribe, al salir, mi primera impresión la dije a los compañeros. Mussolini es un artista de cine. Sus gestos, sus movimientos, todo parece estudiado de antemano, delante de un espejo y con ayuda de otros versados cómicos de cine. No descuide el menor detalle. Al final de la entrevista hubo un momento en que creí de encontrarme delante de un actor, pálido por la exigencia de la escena, angustiado, febril, sin más recuerdo de su energía que sus ojos afilados en punta, como dos flechas de obsidiana. La última etapa será en Florencia y terminó su reportaje, digamos, sus artículos italianos al momento de saludar a los colegas periodistas. Florencia nos escribe Asturias. Florencia nos dejó el recuerdo de los camaradas italianos, periodistas y literatos con quienes convivimos y con quienes nos entendíamos en una lengua nueva, mitad español, mitad francés y algunas palabras de italiano. Doy paso a todos los momentos de camaradería porque en ellos aprendimos a no olvidar que en Italia estamos en casa, que se nos siente como propios y se nos considera como ciudadanos de una sola raza. ¿Y qué trajiste de Italia? Me preguntarán, el ansia de volver. Sin embargo, esa vuelta a Italia no se realizará sino muchos años después. Como decimos, en 1963, Asturias vuelve a Italia para participar en el tercer Festival de Cine Latinoamericano, organizado por el Columbiano, una organización del que volveremos a hablar, en Génova. Y ahí encuentra por primera vez a Giuseppe Bellini. Y este encuentro será fundamental para la relación de Asturias con Italia. Bellini más tarde escribirá esta consideración, ¿no? Italia estaba destinada a tener una gran importancia en la vida y la obra de Miguel Ángel Asturias. Hasta había pensado el maestro en establecerse definitivamente en mi país, en Génova, donde en el Columbiano el doctor Amos Segala procuraba encontrarle una sistematización económica y de trabajo. El gran proyecto era una revista dedicada a América Latina que realizaría en Milán el editor Rizzoli. En tanto, preparaban el Congreso Internacional que se celebró en 1964. De hecho, los textos, aquí vemos algunas fotos de Asturias justamente en estos años, y los textos traducidos en el libro se dividen en dos partes. Hay textos escritos y publicados antes del Nobel y los textos que salieron, en cambio, después del Nobel. En la primera parte se recogen algunas intervenciones que Asturias hizo en las universidades italianas, porque Amos Segala organizó en el invierno entre 1963 y 1964 una gira de Asturias. Es la primera gira de un escritor latinoamericano en las universidades italianas. Antes no hubo ningún escritor que tuvo esta posibilidad. Asturias fue el primero y visitó casi toda la península, desde el norte, Venecia, Milán, Bolonia, Génova, Florencia, Roma, Nápoles.
En esta ocasión conoció a los jóvenes estudiantes, pero también los profesores, los especialistas italianos de literatura hispanoamericana. Y a partir de esta ocasión, con Amos Segala, organizarán el Congreso del Columbianum en 1964. El Congreso de 1964 fue un congreso excepcional, un congreso grandioso. Participaron los grandes escritores. Estaba allí Rulfo, Octavio Paz, estaban los cubanos, Arciniegas y los colombianos, en fin. Y después estaban los directores de cine, porque siempre había una, digamos, en paralelo la parte literaria y la parte cinematográfica. Y en esta ocasión, por ejemplo, los directores brasileños leyeron el manifiesto del Cinema Novo. Lauve Rocha leyó este manifiesto, que no se podía leer en Brasil porque ya estaba la dictadura militar. Entonces, esa primera parte de textos traducidos se concluye con el discurso que Asturias leyó en ocasión de la inauguración de esta, de este congreso. En los mismos años se empezaron a publicar las traducciones de los libros de Asturias, de las novelas de Asturias. Todo empezó en 1958 con la primera traducción del señor presidente, que se volvió a reimprimir en 1967 en ocasión del premio Nobel. Pero siguieron muy pronto, también en 1959, la traducción del Papa Verde y en 1965, Viento Fuerte. Como podéis ver, antes del Nobel, eso significa que el interés de las editoriales italianas y del mundo académico italiano con Asturias fue antecedente al premio Nobel, lo que no pasó en todos los países europeos. Solo en Francia hubo traducciones de las novelas de Asturias, digamos, con el mismo interés. En 1964 se traduce Weekend en Guatemala, que después se volvió a publicar en dos volúmenes el año siguiente. Y en 1966 la traducción de El Alhajadito. Con estas novelas podemos ver que prácticamente toda la producción de Asturias se tradujo al italiano entre 1958 y 1971. Y quizás aún más, esta es la traducción de Hombres de Maíz, que es el único libro que después se volverá a reimprimir, que se volverá a publicar, incluso hasta 2009. Los otros, en cambio, como veremos, desaparecieron después de la muerte de Asturias. Con el premio Nobel, evidentemente, el interés italiano sobre Asturias aumentará. En el libro que he publicado, hay también muchas reproducciones, muchas citas de todas las entrevistas que, como es normal, hicieron a Asturias en ocasión del premio Nobel y su participación en la vida intelectual de estos años. Quizás vale la pena leer un pequeño fragmento de es un viaje que él hizo en realidad pocos meses antes del premio Nobel, que él hizo a Roma, donde en un momento pensó establecerse. Él vivió en Génova casi un año, después pasó a Roma.
y finalmente decidió trasladarse a París. Pero en 1966, a final del 66, viaja a Roma. Y en un libro que se publicó mucho tiempo después, de una estudiosa y profesora brasilianista italiana, Luciana Stegagno Picchio, recuerda un encuentro con Asturias. Escribe Luciana Stegagno Picchio. La cita era los domingos a las 5 de la tarde, en Vía Garibaldi, 88, donde Rafael Alberti y María Teresa León se habían trasladado en 1965. 14 años de Italia, 14 años de exilio. Para nosotros, entonces jóvenes estudiosos y ardientes antifascistas, fue una época única de convivencia con personalidades excepcionales, de las que quizás solo ahora, más de 30 años después, somos capaces en nuestra nostalgia de medir el privilegio. Todavía recuerdo a la gente en la terraza, la paella en medio del gran salón con su piso de mayólica azul, el poeta Murilo Méndez y su esposa Saudade, en un puesto de prestigio junto a Vinicius de Moraes, inclinado sobre su guitarra, de la que extraía acordes tenues. Alberto Moravia en acalorada conversación con Miguel Ángel Asturias, Vanni Scheibiller, Achille Perilli y Piero Dorazio en la ventana, con Giuseppe Ungaretti. Y luego ahí cerca Vittorio Bodini, quien estaba traduciendo con enorme participación de Los Ángeles de Rafael Alberti, en discusión con Dario Puccini. Y luego Angelo Maria Rivellino, Ruggero Jacobbi, Oreste Macri y Lore Terracini. Se hablaba de todo y de todos. En estos nombres que quizás no suenan tanto en Guatemala, están en realidad la flor y nata de los intelectuales italianos de esa época. Y Asturias allí, lo recuerda Luciana Stegagno, hablaba con Alberto Moravia. El fermento intelectual en el cual Asturias jugó un papel determinante, representando de hecho toda la parte del continente americano de habla española, en un contexto donde se reunían escritores y críticos italianos, españoles y brasileños. Entonces, el premio Nobel para Italia no es una sorpresa. De alguna manera, todo el mundo lo esperaba y a partir de este evento se volverán a reimprimir todas las novelas hasta traducidas hasta este momento. Se publicará la poesía de Asturias, que fue un evento porque hasta hace poco la traducción italiana de la poesía el italiano fue la única lengua a la que se tradujo la poesía completa de Asturias. Había antologías en francés, pero no la poesía, todos los libros de poesía. Y Asturias, digamos, contestó a este interés italiano escribiendo sus sonetos venecianos, pero sobre todo viajando en cada momento a Italia. Y en 1972 vuelve en especial a Italia porque la Universidad de Venecia le da el doctorado honoris causa. En esta ocasión, su discurso para el doctorado después se publicará y es ese texto que también se ha reproducido aquí en el libro que se titula Paisaje y lenguaje en la narrativa latinoamericana. Después, en el libro se reproducen una serie de textos que fueron misceláneos, que claro, las editoriales italianas piden a Asturias a partir del premio Nobel. Por ejemplo, una introducción a la obra completa de Velázquez o la introducción a este libro Ciudades Maya, que publican grandes editoriales italianas, Soli o aquí
Mondadori y que tienen una larga difusión. Son obras que se venden no solo en las librerías, sino también en los kioscos. Es una difusión quizás mayor que respecto a sus novelas. O, por ejemplo, la introducción a la antología de los poemas africanos de Léopold Sédar Senghor, en ese momento presidente del Senegal y gran amigo de Miguel Ángel Asturias, que tuvo la ocasión de conocerlo en Italia y después en París. Este es el encuentro con Senghor en la embajada en París. Y el último evento, gran evento al que participa Asturias será el Congreso sobre negritud e indigenismo que tuvo lugar en Dakar en 1974, pocos meses antes de su muerte. Hay otros textos, además, son breves introducciones que se publicaron en italiano y que casi no aparecieron después en español. Así que poder encontrar todos esos textos en un libro creo que puede ser de gran interés para todos los que estudian Asturias. Hay también poemas o textos suyos que se publicaron en Italia como presentaciones de exposiciones de arte en 1972 y después ya después de su muerte. Pero estos textos no se recogen en el libro porque en realidad son, en un caso son poemas que ya habían aparecido y en otro caso son partes de Hombres de Maíz utilizadas para presentar estas exposiciones. El último libro que apareció en Italia es un libro curioso, interesante, que es el libro que al final salió como homenaje póstumo, porque salió después de la muerte de Asturias. Este texto escrito a cuatro manos con Pablo Neruda sobre sus viajes a Hungría. Para terminar mi presentación, creo que en este libro se ha de alguna manera se muestra la importancia del encuentro entre Miguel Ángel Asturias e Italia, que fue sin duda un caso excepcional de un puente entre culturas diferentes, que dio frutos extraordinarios desde todos los puntos de vista. Si nos preguntamos sobre las causas de esta singularidad, habrá que señalar seguramente que una de ellas fue su asombrosa calidad humana, recordada por cada uno de los que tuvieron la ocasión de frecuentar Asturias personalmente. En todos los testimonios recorre la palabra amistad, una característica que no se encuentra a menudo en las relaciones construidas a partir de razones culturales y literarias. Otra razón importante fue el papel relevante que Asturias jugó en la difusión de la literatura hispanoamericana en Italia a mitad de los años 60, antes del llamado boom, un papel que fue bastante olvidado en los años siguientes y que creo merece ser recuperado en toda su importancia. Finalmente, me parece que merecería una investigación más exhaustiva una posible relación entre el diálogo entablado con la crítica italiana y la evolución de la poética de Asturias en los últimos años de su vida, que es posible observar en algunos de los textos que se encuentran en el libro. Creo que ya casi he terminado mi tiempo y vuelvo a agradecer a la Universidad San Carlos por esta invitación y espero que este libro pueda contribuir de alguna manera al conocimiento de Asturias y también a las relaciones culturales entre Italia y Guatemala, un país que quizás no es demasiado conocido aquí en el Mediterráneo, pero que en cambio merecería ser más conocido. Asturias fue sin duda el autor más importante, pero
Sé muy bien que hay escritores y escritoras, poetas contemporáneos que quizás también merecerían ser traducidos y conocidos aquí en Italia. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos en sobremanera su trabajo, el trabajo que se concluye y muestra en este libro. Es un gran aporte para la cultura literaria de nuestro país, ¿verdad? No, así que muchas gracias por este trabajo realizado, por este interés desde Italia en este escritor que es para nosotros, para el país de Guatemala, un intelectual, un creador que sigue dándonos ejemplo y que sigue sobre todo inspirándonos y que sigue también provocándonos. Así es que muchas gracias por el trabajo realizado. Y no puedo dejar también de agradecer a Lucrecia Méndez de Penedo por esta invitación que le hace a usted y que esto concluye en este libro que hoy acá usted nos ha presentado. El trabajo de Lucrecia Méndez de Penedo se ha dado desde la colección Archivos, ¿verdad? Y pues agradecer desde ya este aporte a la historia de la literatura guatemalteca. Como le decía antes, doctor Tedeschi, pues que este sea el primer paso. De muchas colaboraciones que tenga la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Departamento de Letras, con usted. Así es que le agradecemos a todos su asistencia, agradecemos su participación en esta actividad. El enlace para que ustedes puedan ingresar al formulario y registrar su asistencia estará siendo colocado en el espacio de los comentarios. Y queremos, por favor, indicarles, recordarles que a la 1 tendremos nuestra siguiente actividad. Como ustedes saben, estas jornadas pues se realizan hoy, mañana miércoles, el viernes y finalizan el sábado. A la 1 de la tarde, a las 13 horas, tendremos una mesa de invitados. Se refiere a la recepción de la novelística de Miguel Ángel Asturias en Eslovaquia. Y tendremos a la doctora Susana Sivanova de la Universidad de Eslovaquia explicándonos, así como de tan interesante hoy resultó ver a Asturias en Italia, también en otro país podremos verlo. Así que están cordialmente invitados. Agradezco una vez más al doctor Tedeschi por su participación y su colaboración y esperamos que esta solo sea la primera de muchas. Agradecemos a ustedes su audiencia y los invitamos a seguirnos a la 1 en la mesa, en la siguiente mesa preparada. Así es que muchas gracias. Hasta pronto. Humanidades.